La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, realizará un análisis técnico que determinará si habrá sanciones o no por la pieza que falló durante los trabajos del sistema Cutzamala, mismos que ascienden a 500 millones de pesos. Roberto Ramírez de la Parra, titular de la dependencia, argumentó que será dicho análisis, que aún no se ha realizado, el que determine si hay alguna responsabilidad de carácter contractual o no. Lo que nosotros estamos haciendo no es improvisado, la línea 1 ya funcionaba de esa manera y lo que estamos haciendo, de alguna forma, es restablecer la línea 1 en la forma en la que funcionaba, sin tener interconexión con la línea 2. Insistió. Informó que la decisión de retrasar el corte se basó en no afectar por completo al sistema, pues seguir con el bombeo a pesar de la falla en una pieza era arriesgado. El funcionario admitió que este es el corte más largo al servicio de agua por mantenimiento, pues oficialmente sumarán 150 horas, a comparación del realizado en 2013 que únicamente afectó por 96 horas. Habíamos echado a andar los motores para empezar a bombear el agua hacia el valle y empezarla a subir. Lo que se presentó es que el agua, al interconectarse entre las dos líneas, en la pieza de la K, es decir, en el enlace entre las dos, provocó un movimiento de la pieza, se arrastró sobre el suelo, dijo. En conferencia conjunta con los sistemas de aguas de la Ciudad de México y Estado de México, explicó que el clima no ayudó en el proceso, pues no paró de llover, y aceptó que están conscientes sobre este aplazamiento, pero se comprometerán a terminar dentro de lo establecido. Alfredo Pérez, Comisión del Agua Edomex. En 12 municipios no se quedaron sin agua, la tienen a través de pozos profundos. Ramón Aguirre, Sistema de Aguas Capitalino, la situación la vemos ya mucho más manejable, partiendo de que mañana empecemos a recibir agua.